hopping round her tiny toes. Sunset hopper love, she just loves love. Hola, hola, ¿cómo están todos? Soy Sunset, soy de Japón y bienvenidos a otro nuevo video en mi canal. Y como ya ustedes pueden ver, aquí estamos en un bus. Sí, divertido. Este viaje va a ser solamente 3 horas. Y luego, dentro de estos cortos viajes de 3 horas, ellos van a parar 2 veces. Yo pienso que esta es bastante parada. ¿Recuerdas cuando yo estaba grabando este video de 15 horas en bus sin parada ni internet? Ellos no paran. Ajá, un vez solamente como 5 minutos se paró. Ajá, se paró. Pero este bus va a parar para 2 veces. No entiendo por qué. No entiendo de verdad, pero ellos van a parar. Entonces, en este video, ustedes van a acompañar a nosotras para una 3 horas de viaje y luego vamos a llegar a otra ciudad en Colombia. Sí, esta ciudad yo tengo una expectativa muy alta porque hay muchísimas actividades para hacer y yo he escuchado muy lindo cuando estábamos en Bogotá, Colombia, para nuestra primera vez en Colombia. Nos encontramos una pareja, estaba viajando para 2 meses, ¿sí? 2 meses, ellos se fueron para toda la Colombia y yo creo que eran más de 2 meses actualmente. Creo que fueron como 4 meses. Sí, yo pienso que sí, ellos se fueron a todos los lugares y ellos nos recomiendan 2 lugares, los favoritos. Era San Gil, donde estábamos haciendo parapente y como, ¿cómo se dice? ¿Canyoning? Este, no sé la palabra, pero las actividades extremas que hicimos. Sí, estas actividades y ellos eran increíbles. Creo que mi ciudad favorito en Colombia. Sí, yo también. Sí, era increíble, de verdad. Mucha naturaleza, las actividades, locos, y nos encantamos estos. Y este pareja también nos recomendaron esta ciudad donde vamos a llegar ahorita. Entonces, para nuestra primera vez, vámonos a la ciudad muy bonito y muy recomendable. Estamos aquí en un bus. Sí, no es como un bus grande, pero como no es muy pequeño, no es como muy incómoda, ¿sí? Cosa es que ellos nos regalan esta. ¿Dónde está? Esta. Mira. Esta. Sí, sí. Normalmente ellos no regalan estas bolsitas y como ellos estaban regalando estas bolsitas, yo le pregunté qué tan mal este camino. Se dice que bastante mal. Ya yo tomé, ya tomamos estos, sí, para marea, sí, pero ya vamos a ver. Sí, yo tengo miedo porque ellos van a parar dos veces. ¿Y por qué ellos están negando nosotras? Por no, pero la muchacha dijo que es para la basura, para que dejemos igual de limpio que como cuando lo subimos. Pero ella está preguntando quién se marea. Puede ser para las dos. Y yo como yo dame un montón de bolsa, por favor. Sí. Entonces, ahorita vámonos. Bueno, ¿sí tiene aire acondicionado? Sí. Actualmente eso es cierto. Está fuerte, pero sí, sí, de verdad, sí. Ya ahorita reservamos una Airbnb y esta Airbnb va a ser tal vez muy bonita. Sí. Era bastante barato y muy lejos de la ciudad, pero eso mira muy bonita en las fotos. Y como la gente estaba diciendo 5 estrellas, súper bonita, súper bonita. Entonces, tal vez muy bonita, ya vamos a ver, sí. Vamos. ¿Otra vez, Reina? Bueno, la verdad es que la finca en la que nos íbamos a quedar está muy linda. Pero ahorita estaba hablando con el anfitrión y él dice que la única manera de llegar ahí es pagando un jeep que cuesta 5.500 pesos colombianos por persona, que es como un dólar y medio, creo. Ok.
y que solo salen a ciertas horas. Entonces ahorita tendremos que llegar a las 6 para poder tomar ese jeep, o si no nos tocaría caminar. ¿Caminar? Es ¿cuántas, ¿cuántas caminar? ¿Horas vamos a caminar? No sé, pero es mucho. Pero me dice que nos pueden dar la misma habitación, pero en el centro. Yo creo que vamos a tomar eso. No. Ah. Mira. Sí, sí, creo que sí. Mejor, sí. ¿No? Sí, mejor, mejor. Mismo precio en el centro. Sí, entonces ya nosotros no quedamos en este Airbnb bonito. Vamos a quedar una Airbnb muy normal, pero está en el centro. Va, vamos. Rina, esta es una información muy importante. Dígame otra vez. Que nos comenta también el anfitrión que últimamente, porque es una finca, ajá, todos los huéspedes se han quejado de los mosquitos. Ay, no. Entonces, doña Nina no sobrevive, no. Porque los mosquitos la aman. Sí, no sé por qué, pero yo pienso que porque yo tengo sangre tipo A. Ah. Ajá. Ah. Ah. ¿No? Ah. Tipo A tengo. Se pierde muy mal. No, es no me acerca. No es cierto. Yeah. Entonces, seguimos nuestro camino con ver el mar. Yeah. Estamos de cafetería y dulcería, no sabía, hay una palabra que se llama dulcería. Y aquí está pan de queso. Me encanta pan de queso. Aquí está una tiendita de literas y baño. Y qué más, se venden los chichos. Chicho. Churros. Ay, hasta aquí está en el supermercado. Mira, en el supermercado aquí. Vamos a entrar. Vino. Vino. Y arroz. ¿Qué es esto? Este es una arepa. Muy delgadito, mira. Muy delgadita. Aquí está arepa gordita. Aquí está arepa con queso. Todavía muy delgada. Creo que yo quiero un yogurt. Mira, estaba pensando, me parece bastante interesante que los vendedores, las personas se venden cosas en bus. Ellos se suben en bus y el bus sigue avanzando y lo aleja del lugar los empezaron. Entonces, ¿hasta dónde ellos se van? Y ahora seguimos nuestro viaje. Aquí estamos en el camino todavía. Mira, nos informaron 3 horas. A las 3 salimos. Ahorita es casi a las 7. Ya vamos a ver en dentro de cuántas horas vamos a llegar. Llegamos a Harbin. Mira, ya es la noche, ahorita es a las 7 pm. Entonces serían 4 horas de viaje. No era malo, sí, está bien. Mira, esta ciudad es muchos colores, mira. Este es súper hermoso para caminar mañana. Mira, esta cosa. Yo creo que este es como un tuk-tuk aquí. Aquí está la iglesia. Y mira, yo puedo ver muchas comidas. Tal vez después vamos a regresar a este parque. Ya llegamos, vamos a comer. Ahorita es a las 8 pm en la noche y tenemos muchísima hambre. Entonces vámonos al parque para buscar comida. Y creo que nos vimos una iglesia muy bonita. Sí. Mira, aquí está una jeep. Qué cool, ¿no? Y mira, yo estaba como que huele esto. Y... ah, ya no, ¿eh? No subimos mucho caballo, de verdad. Aquí, ¿por qué hay muchos caballos? Ah, porque aquí, esa es la residencia de los caballos. ¿Lo van a ver? Ajá. Dígame. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah?
sea, así yo vi como 4. Ay, cinco. Qué linda. Pero yo estoy como, oh my god, tenemos que regresar, ¿eh? Ok. Ok, vamos a ver caballos. Los caballos dicen, déjame dormir, linda. Qué linda esto. Ok, es grande este lugar. Vea, pues los caballos. Vea los caballos. Okay. ¡Aquí estoy! ¡Hola! Mira los caballos, mira los caballos. ¡He's so pretty! Mira los caballos. ¡Hola! ¡Hola, chiquito! Wow. Wow. ¡Ay, qué grande! ¡Sí! No, estaba esperando esto. ¡Ay, cómo está bien! ¡Ah! ¡Vale! ¿Cuántos caballos? 20. 20. ¿Y eso para qué? Para montar. Para montar, sí. ¿Eh? Es como una tour aquí. Sí. Ah, ¿qué podemos hacer en el jardín? Montar a caballo. Ah, oh, sí, tenemos que hacer. ¿Un paseo en caballo? Alquilan caballos. Ah, yo quiero. ¿Y cuánto cuesta? Ajá. A 60,000 por la hora. Ah, ok. Ah. Sí. ¿Y o sea, por persona o se puede montar dos en uno? No, no. Por cada persona. Cada persona. Sí. Okay. Eso es un maltrato animal, montar dos. Sí, ¿verdad? ¿Es una hora? Una hora. Una hora. Pero en el día. Ajá. Ok. Bueno, aquí hay más, vea a mí. Ok. Alumbre, pues. Oh, este vamos a perder más caballos. Oh, mira. Mira. Más caballos, vea. Hay más. Oh, lindo. Wow. Qué lindo. ¿Cierto? Bonitos. Sí. Muy lindos. Sí, muchos, muchos, vea, mire, aquí vea, sí. Mire. Vea, vea, mire, más. Wow. Más. Otro. Vea, sí, más aquí, vea, más. Más. Más, vea. Sí. Vea. Vea cómo la mira. Wow. Qué hermoso. Bueno, mira, más no aquí, puede vea. Ver, más. Más, vea. Aquí está. Vea. Otro. Eso, ¿cómo duermen los caballos? Ah, sí, ahí duermen, ahí se acuestan. Ah, se acuestan. Vean, ahí tienen el colchoncito. ¿Dónde está? ¿No? Ah, ahí tienen la cama. Ok. Ah, entonces el caballo no, duerme como así. Claro. De verdad, yo quiero sí. Ver cómo el caballo duerme. Venga, dormí con él. No, mejor cama. Hola. Yo siempre estoy pensando cómo dormir ellos, porque pescados se duermen como así, porque están nadándose, ¿no? Caballo, ¿cómo? ¿Cómo lo vio? Entonces, todos los caballos aquí para montar, nada más. Sí, para montar. ¿Para dónde? ¿Para montar? En la plaza. ¿Plaza? Sí. Ah, aquí a plaza. Sí. Ah. ¿A dónde están ustedes? ¿A quién sigue? Sí, ahí en el balcón. Aire. En el 847. Uh-huh. Ah, en el tercer piso. Sí. Sí, ¿cómo sabes? Ah. Sí, porque mucha gente viene aquí. Aquí vienen a averiguar esa dirección. Ah. Sí, está complicada de llegar. Sí. ¿Y de dónde eres tú? Soy de Japón. De Japón, ahí mismo se ve. ¿Y usted? Honduras. Ah, no sé si es más colombiano. Sí. Ah, soy latina, pero... No, pero bien. Ajá. Está muy joven. Ah, no, ya tengo... Ya está viejita, ¿eh? Ajá, sí. ¿Cuánto? 30 tiene. No, 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 no. 26. ¿Y ese es comida de caballo? Sí, esa es la comida. ¿Esto lo que se come es eso? Sí. ¿Vegetariano? Hey. Vegetariano igual que Nina. Sí. Sí. Wow, pues a lo mejor mañana vamos a montar sí. A caballo. ¿Cuándo vinieron? Hoy, acabamos de llegar. Ajá, sí. Ahorita llegamos, era mucho lloviendo, pero ya no. Ah, pero bueno. Ahora comemos. ¿Ya van a ir a comer? Sí. Sí. ¿Hay recomendación? Plaza, okay, comiendo lo que quiera. Okay. ¿Ese es un bus de fiesta? Ese bus. Ah. A ver la plaza. Si es de fiesta. Vienen por Nina. No, 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 vamos a ver. Llévame. Bonita la chiva, ¿cierto? No sabía sí. Jardín tiene una vida de discoteca. Sí, bueno. Gracias. Gracias. Bueno. Vamos a seguir un tour.
favor. Tal vez mañana vamos a buscar esto, ¿no? Sí. Pero yo tengo miedo para ti una hora porque solamente un vez ella subió mon caballo. Solamente como 5 minutos. Sí, pero es que como minutos. Estaba muy inclinado, me dio miedo. Sí. Pienso que aquí a la gente le gusta tomar. Sí. Sí. O sea, en toda la calle hay como sí, cantina. Yo no sabía que es cantina, pero ya Reina me expliqué. ¿Este es cantina es solamente para honduras o solo para este es españoles? ¿Español? Españoles. Cantina, mucha cantina aquí. Y creo que ya llegamos a... No hay comida. Así hay, más hay todavía poquita comida. ¿Vamos a comida o iglesia? ¿Qué quieres? Comida. Comida, ok. Vamos a comida primero, ¿sí? Sí. Creo que estaba abierto, pero estaba lloviendo muy fuerte, entonces se cerraron. Pero todavía aquí está. Comiditas. Aquí tienen estos buñuelos y pan cerotti. Palitos de queso y arepas de queso, arepas de chorro. ¿Qué es aquí? Aquí tienen papas y chorizo. Mira qué chiquita esta papas. Sí. Y una potato chips. Vamos a ver más. Aquí tienen... Creo que... ¿Qué es esto? Carnecito. Aquí tiene carnecito. Y... Creo que esto es arepas delgadas. Aquí tienen papas y chorizo, pollo frito y arepas, siempre arepas pequeñitas. Y creo que lo mismo aquí. Ajá. Sí, lo mismo. Una arepa de queso, por favor. Sí. Tendita tiene muchos sándwiches. Sí. Mira, qué rico esto. Mira esto, mira, muy rico. Sí. Yo escondí arepas solo porque me siento como este tipo de arepas todavía yo no he probado. Yo pienso, sí, todavía no. Entonces yo quiero que probarlo, algo nuevo tipo de arepas. Aquí está arepas. Ella va a hacer esto o esto. Mira, es calentar esto más a poquita a poquita y como hacer más grande. Mi primer vez cocinando arepas con compromiso. Y mira, este es esto de verdad. Pero que no sí. Se le queme, muchacha. Ah, que okay, vamos. Es muy caliente. Sí. ¿Ya le tienen que dar vuelta? No, todavía no. Okay. Para... Ah, bueno. ¿Va? ¿Ya? No, todavía no. La de acá abajo, sí. A la de abajo. Esto, esa, dele vuelta. Eso. Sí. Uno, dos. Fracasó. Despedida. No. Duró una arepa. Mucha mantequilla, esta mantequilla de verdad. Yo tengo que probar este tipo de arepa. Va a ser mi primera vez. Este tipo de arepa. ¿Este tipo de arepa es cómo? De maíz. Ajá. Viene con queso costeño y mozzarella. Ah, eso mozzarella. Ah, ese es mi queso favorito. ¿Y eso va? ¿Ya? Sí. ¿Sí? Ya, dale vuelta. Okay. Oh. Es que me voy a conectar. Corregir. Entonces este es masa y queso. Ah. ¿Va? ¿Ya? Ajá. Entonces este tipo de arepa es actualmente como un poquito similar al ingrediente de tu casa en el reservatorio. Ajá. Sí. Le falta el chicharrón. Nina, say arepas, arepas. Announce it. Arepa. Se sí, lleve las arepas. Arepa. Ay, qué pena. Porque tú eres una de las que están viéndome. Como
Si no hay nadie. Sí, amiga. Diga. ¡Arepa! Tiene que ponerle margarina, ¿verdad? O ya le puso bastante. Póngale. Esta, póngale. Un poquito, ¿no? Sí, así. Ok. Muy bien. ¿Dónde está curtido? Eso se come con qué. ¿Mayonesa? Lecherita. ¿Leche? Sí. Condensed milk. ¿Leche dónde se come? ¿Qué es eso? La mora. Ah. ¿Y eso? Piña. Ah. Sí, espérame. Además es dulce. Sí. Ah, qué interesante. Tengo que probar de toda la manera. Se puede ser así. Sí. Siempre con mantequilla. No grasa. No, solamente eso. Solamente. Wow. Creo que ya es eso, ¿no? Sí. Huele a quemado ya. Ah, ya. Ah, ok. ¿Lo vas a sentir? Sí, yo. Yo estoy metiendo aquí. Cuidado, no se va a quemar. Venga, yo le saco una y se saca la otra. Vea cómo se hace. Ajá. Wow. Y así es, ¿el dulce? Sí, me voy a tener toda la... ¿Está bien? Aquí está moda. Y leche condensa. Condensada. Condensada. Y piña. Me voy a tener más de leche porque me encanta el leche. Muchacha, pero tienen que sacar esa porque se le va a quemar. Espérate, estoy muy ocupada de mi negocio. Sí, pero el negocio se le va a quemar. Ay, casi, casi. Así es. Esa. ¿Qué sabor quieres, señorita? Yo no quiero dulce, muchas gracias. Está. Gracias. ¿Tiene eso? No, gratis porque usted. Ok, está bien, gratis. No, mentira, vamos a pagar. Ahorita vamos a pagar, ¿no? Me voy a tomar esto. Aquí está mora. Qué raro este es dulce. Riquísimo. Riquísimo. Leche condenso. Condensada. Ah, condensada. Me encanta que ellos usan queso mozzarella. Porque me encanta mozzarella. ¿Vamos? Y todo aquí más. Papá. Muy loco. La mayoría de gente come dulce o como así como ella. Así dulce. ¿Arepas para cenar o para merendar? Para merendar, ¿no? Sí. Aquí estamos cenando. Porque estamos buscando como restaurante o como algo, comidita. Pero mira, arepas, si no me quiero comer arepas, estamos en Colombia. Piña. Mi favorito es mola. No, muy rico. Deseo más lecherita. ¿Quieres más condensada? Sí. ¿Estás usando más que normal o como ellos lo como así? Usted está utilizando poquita. ¿De verdad? Sí. Oh. ¿En serio? La gente le gusta bastante. Ese es bastante. Ok, estoy súper satisfecho. Mira, ¿ya? Yo voy a hacer mixo. No, más bastante. Sí. A la gente le gusta mucho cuando hay mucho. Wow. Muy satisfecho. Me comí. Era muy delicioso. Después yo quité más de mora porque es muy delicioso. Quiero que sea más dulce. Piña. Piña. Oh, eso es piña. Piña en hamburguesa. ¿Es que bien para ustedes? Sí. Así es. Sí. Yo estaba viendo hamburguesa y hay piña y yo creo que es suyo, ¿no? Sí. Ah.
Eso no es normal teniendo salsa piña en hamburguesa. De verdad. Qué interesante. Combina eso actualmente casi solo bají. Aquí solamente bebidas tiene. Oh my god, ¿qué es esto? Que esta no es comida, café. Y aquí café también. Mira, todo el mundo está tomando cafecito a las 9 pm. ¿Qué está? Mire, esto, iglesia, es increíble. Mira. Vamos a ver dentro. Yo creo que no podemos entrar, pero podemos mirar. Está aquí. Mañana tenemos que regresar aquí. Ya vamos a ver aquí. La secretaria. ¿Por qué aquí está un bus dentro de la iglesia? No solamente es como un bus normal, es como una bus de fiesta. Realmente encontramos un restaurante. Aquí es un parque, ¿sí? Al lado del parque tenemos unas sillas y mesas bonitas, amarillas. Sí. Y la gente estaba comiendo y nosotros entramos. Aquí estará su menú. Entradas, ensaladas, adicionales, espaguetis, ¿no? Y aquí estamos. Vegetarianos, vegetarianas. Y cafecitos, sí. Vamos a querer una de este pasta y vamos a compartir cómo estamos comiendo esto. No tenemos sopa hambre, sí, pero entonces compartimos una espaguetita. Aquí tenemos nuestra comida. Este es la mitad de espagueti y aquí tenemos otra mitad para la reina. Y este es queso parmesano, aceite de oliva y ¿qué es esto? Creo que sal y pimienta, ¿no? Y por supuesto necesito un vino. Vamos a comer. Ok, vamos a ver. Bolognese. Comemos. No, es colina, tú vas a aceptar eso. Falta queso. Mira, Lena está poniendo queso. Okay. Yo estoy perdosa, me voy a hacer como así. Suficiente. Y aquí tenemos oliva de aceite. Yo sé que hay gente va a hacer aceite de oliva aquí, pero a mí me gusta hacer encima. Bastante. Y voy a seguir poniendo más parmesano. Ah, todo. Y aquí seguimos comiendo. Ya comemos y ahorita estamos caminando en centro y mira. Oh my god, los cabellos. Está bailando y no solamente una. Aquí están más caballos, mira. Más. Hola. Esto va bailando el caballo. Sí. Ajá. Este puede montar en la noche también. En la noche. Pensaba solamente en el día. No, esto es solamente en la noche. Esto es en la noche. Ah, ¿cómo se llama? Helios. Ahí es, ¿eh? Helios. ¿Ah? Japón. 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 Sí. No sé si puedo tocar. ¿Eh? ¿Está bien tranquilito? No, muy tranquilo. Oh, está muy caliente. Muy caliente. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Está muy suavecita. Tranquila, no problema. No problem. ¿Cuántos años tiene ella? Él. Tiene 8 años. 8 años, grandísimo, 8 años. Sí. Helios se llama. Helios. Yo, Nina. Nina. Ah, Japón.
¿Este es suyo? Ah, ah, quiero montar. Tal vez mañana. Tal vez mañana voy a montar. ¿Ah? No, no quiero dañar el caballo. Dos personas, yo soy muy pesado. Ellos son muy guapos. Sí. Muy bien cuidados, muy fuertes. De verdad que sí. ¿Qué frecuentemente está bañándose? ¿Ah? ¿Qué frecuentemente bañando? Bañándose. ¿Cada cuánto se baña el caballo? Ah, no, cada quien no lo vaya a montar. ¿Ah, sí? Sí. Mira, otra está bailando. ¿Por qué tiene espuma en la boca? ¿Por qué tiene espuma en la boca? Porque es normal, porque es como ajá. Cuando se echa salido. Tal vez mañana quiero montar. Sí, me encanta. En Colombia, en jardín, y hoy. Hoy llegamos. Es colombiana. Y ellos son turistas. Ellos son turistas. Oh, todos somos de acá. Ah, caballista. Me encanta este parámetro. Se ve muy, muy cool. Sí, muy cool. Qué chimba. Sí, y también ellos no están cargando nada. Entonces, no es súper pesado. Oh, wow. Me siento algo. Sí, divertido. ¿Cómo te caminas? Bien. Adiós, caballo. Bye. Tal vez montar el caballo es como cosa así. No sé. Ahorita estamos caminando y mira, este es como discoteca, restaurante. Cartina, eso. Sí, Cardina es su discoteca, restaurante. Este discoteca para Cardina. Sí. Mira, este ciudad de verdad tiene una vida de la noche. Ajá. Porque no solamente aquí, tú puedes como ver muchas discotecas. Ajá. Ok. ¿Qué pasa? Ay, no, gracias. Su ropa es con peruano. ¡Ah, bien! ¡Caballocito! ¡Ah, rápido! ¡Vamos! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Mucho movimiento! ¡Claramente, mira! ¿Por qué se camina como así? ¡Ay, no! ¿Por qué se camina así? Ahí dos están bailando salsa. ¿Ya? Hola. Hola. Estoy haciendo un YouTube, video de YouTube. ¿Qué está haciendo en el jardín? Tomando. ¿Ustedes son de aquí, colombianos? De acá, jardín. De acá, jardín. Ah, entonces puede recomendarme qué podemos hacer en el jardín. Vida loca aquí.
son tan discotecas. Ajá. Aquí es más estilo taberna o bar. Sí. No se baila mucho. Ah, es pero una taberna. Es la zona rosa del pueblo. Ah. Me parece que hay muchas. Acá no hay tantas. Hay acá hay lugares donde hay más. Acá de hecho no hay tantas. De verdad. En comparación a otros pueblos. Gracias. Usted está más linda noche. Bye. Gracias. Hello. Karaoke bar, creo que este es como una karaoke y aquí está una caballo bailándose. ¿Está bailando? ¿A Japón? No, Japón. Ah, making a YouTube video. Okay. ¿Usted es aquí? Yeah, I live here. Ah. I'm from here. You're from here? Ah, okay, just visiting here. Yes. Ah, okay. Do you know what to do here in Harbin? We know nothing. No. Okay, you should find my Google and then you can go to the Mirador. Uh-huh. And then they have like a restaurant. Uh-huh. Then you can go on the top. Okay. And then you see everything. Ah, okay. Hola. ¿Este está abierto para el día también? Sí. ¿Este, el día también? ¿A qué hora? 4:30 de la mañana. Ah, 4:30 en la mañana. Desde las 4 a la mañana. Ah, las 4:30, 5 más o menos está bien. Ya. Ah, entonces, ¿a qué hora cerraron? A la 1:30. ¿Qué? ¿A qué hora? 1:30. Oh, entonces solamente 3 horas descansa. No, somos varios trabajadores, rotamos. Ah, entiendo. Por ejemplo, yo entré a las 3. Ajá. Compañero viene mañana. Ajá. Ajá. Es muy temprano. ¿Por qué tan temprano? Vende porque se bebe mucho tinto. Ah, café. Ah, café, ya entendemos. Yo bonita. Qué lindo. Vamos a jugar con él. Qué bonita su perro. Lupe. Uh-huh. Lupe. Ay. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿10? Ay, qué lindo. Ay. Mira sus pestañas. Tiene más que yo. Eso quieres tú, ¿no? Sí. Sí. ¿Ese es suyo? Sí. ¿Ustedes son de aquí? ¿Jardín? Ah, vive aquí. ¿Puede recomendar a nosotras algo para hacer? ¿En jardín? Se fueron a la casa del dulce. ¿Casa del dulce? ¿Qué es esto? Donde hacen dulces de todas las frutas de la región. De verdad, eso escucha muy bien para mí. A mí me encanta dulce. Ya fueron a desayunar a Macanas. Ah, ok. Allá, mira. Allá. La amarilla. Allá. Amarilla, ya. La casa amarilla, sí. Ya, sí. Cenamos allí. El desayuno es más rico todavía. De verdad, qué bueno. Tal vez. La cueva del esplendor. Ajá. Ajá. Qué bueno. Tengo una pregunta, que estos caballos para mí están bailando. ¿Por qué se camina muy raro? No, son caballos de paso fino. Ah. Caminan elegante. Ah, caminan elegante. Los entreno para que caminen así bonito. Ah, esta es como una manera de caminar de elegante. Japón. Y ella de Honduras. ¿Dónde? Honduras y Japón. Ajá. Estamos aquí para hacer turistas. Sí, vamos. Llegamos ahora y ven muchos caballos. ¿Y dónde están hospedadas? ¿Dónde están hospedadas? Como a 2 cuadras de la otra esquina para abajo. Carajillo. Este es un alcohol. ¿Qué es un carajillo? 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 No sé si yo puedo dormir ahora. Se va a quedar de rumbo. Una cerveza de punta, por favor. Okay.
buena la rumba. No, pero ay, finalmente tienes un perrito. Sí, porque él le encanta su papi, ¿eh? Entonces él no quisiera que ella llegara a ella. Ella. Qué lindo esto. Yo quisiera que preguntar, ¿cuál es la mejor cosa para vivir aquí en Jardín? La mejor cosa para vivir acá. Sí, sí. La gastronomía. ¿Qué es lo mejor comida? Es comer. Comida. La comida. Ah, lo más rico. Por ejemplo, ¿qué tipo de comida es muy rico aquí? La trucha. Trucha. Pescado. Ah, pero es muy lejos de Océano Pacífico. Pero aquí se cultiva la trucha, que es un pescado de agua fría. Es un pez de agua fría, muy dulce. Ah, pero eso hay muchas cascadas aquí. Ríos. Ah, no entendí. Sí, aquí estamos tomando un cafecito. ¿Sí? Casi no hay. Entonces, ya tomé café y tengo más energía. Entonces, ahorita vamos a correr, ¿no? Sí, vamos a ir a correr un maratón. Sí. Yo estamos hablando sobre qué interesante. Aquí es muy normal para tomar cafecito en la noche, pero no es solamente aquí. Por ejemplo, en Honduras, cafecito es más para mañana, de verdad. Uh-huh. Ajá. Pero por ejemplo, en El Salvador, ellos toman para la noche también. Y otros países solamente como mañana y también noches, depende de los países. En cuanto a eso, qué interesante. Sí. Ahora sobre este un poquito de tour de una pueblito nuevo y tengo muy alto la expectativa. Y mañana ya tenemos un compromiso para reunir esta familia otra vez y estamos emocionadas, ¿de verdad, Elena? Sí. Entonces aquí me voy a dejar este video porque mañana vamos a levantar temprano. Entonces muchísimas gracias por ver este video y nos vemos prontito. Bye.